soy Jesús Ramírez Guerrero. Ya he estado con ustedes en un video antes, la Secretaría Técnica 28. Bueno, estimados alumnos, gracias porque siguen viendo los videos, siguen trabajando en la plataforma Keeper School. Y bueno, en la Secretaría Técnica 28 pues ya tenemos algunas aulas ahí provisionales, ya están yendo poco a poco a clases. Espero que la siguiente semana o dentro de poco tiempo ya tengamos clases normales, ya puedan asistir todos los grupos. Actualmente estamos dando atención un poquito más a terceros años, pero bueno, también vamos a dar atención a primeros y segundos, ¿no? Conforme lleguen las semanas. Nuevamente agradecemos a DGES Media la oportunidad de que nos da para que sigamos en contacto con ustedes, para que lo que no nos dé tiempo tocar en clase, bueno, aquí a través de estos medios tecnológicos, ustedes lo chequen, ¿no? Lo aprendan. Bien, vamos a acudir con los temas. Estamos ya viendo los últimos temas de bloque 1. Y bueno, hay que darle continuidad a bloque 1 para que se acabe, ¿no? Y queden grabados los videos para que así se puedan consultar, ¿no? Posteriormente. Habíamos visto en un video anterior sobre técnicas actuales y administrativas, lo que es la actualidad. Habíamos visto algunas técnicas para tener calidad en las empresas, empowerment, benchmarking, outsourcing, Six Sigma, Just in Time, Kaizen. Bueno, vamos a hablar ahora, en este momento, en esta ocasión, sobre Kaizen. Kaizen es una técnica japonesa y aquí tenemos lo que significa Kaizen. Se compone de dos partes, una que es Kai, que significa cambio, otra que es Zen, que es bueno, mejor. Así que Kaizen junto significaría mejora continua. Así es como traducimos aquí en español esto que viene de japonés. Bueno, mejor continuamente significa que ser mejor hoy que ayer y mañana ser mejor que hoy. Así constantemente. Bueno, a ver si se logra. Bueno, tenemos Kaizen y tiene algunas características esta técnica, ¿no? Que viene de Japón. Vamos a ver algunas de una manera un poquito sencilla, no tan compleja, ¿no? Ustedes ya investigarán si tienen curiosidad sobre esto. Esto para que utilicemos las TIC de una forma en que podamos aplicarlas en la vida, en un proyecto, y esto se utilice. Bueno, alguna de las características que tiene es control total de la calidad. Esto significa que va a haber una calidad tanto interna como externa, tanto interna como en los procesos que se dan de manera en la empresa, cuando se producen entre compañeros, entre personas, trabajadores, y también calidad que el cliente recibe el producto que necesita en el momento adecuado, con las condiciones y características que él necesita, ¿no? Es la calidad total. Bueno, también esto significa que hay círculos de calidad. Esto es que los trabajadores son los que están en contacto con los procesos, son los que están en contacto con los artículos, con la producción. Ellos saben los problemas que tienen, ellos saben cómo, de qué forma mejorar los procesos. Entonces, por eso se crean círculos de calidad entre trabajadores. No el director, pues sí dirige, conduce, ejecuta algunas cosas, pero el trabajador es el que sabe, ¿no?, cómo se hacen las cosas. Por eso se hacen círculos de calidad. Bueno, los japoneses usan mucho la robótica. Utilizan robots, usan la tecnología, ya que algunas cosas tienen que hacerlas pues más rápido, más precisas, más computarizadas, ¿no? Se usa mucho la robótica. Usan la automatización, trabajos que son repetitivos, para que no lo haga una persona, lo hacen pues robots, lo hacen máquinas, lo hacen herramientas, ¿no? Son cosas automáticas que el hombre, ser humano, pues ya no puede intervenir, ¿no? Ya no es necesario que intervenga. Se dedica mejor a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Son algunas características, hay muchas más, ¿no? Vamos a verlas un poco más sintéticas. Aquí aparece otro término, justo a tiempo. Bueno, eso significa que cuando están produciendo, llega el material, llega lo que necesitan
en el momento preciso, en el momento adecuado. Es decir, si están elaborando un automóvil y ya es la parte final, van a poner las llantas al automóvil, pues en ese momento, un poquito antes, llega un camión, llegan las llantas y en ese momento ya se le ponen llantas al auto. Los japoneses no tienen grandes almacenes, no son fábricas grandes, no almacenan mucho material, mucha materia prima, porque eso significa tener gastos, se eleva el costo, pagan quien cuide el almacén, pagan seguros, pagan control interno, ¿no? Es un gasto eso tener almacenes grandes, ¿no? Con mucho material, con mucha herramienta, mucha materia prima. Así que lo que hacen es que se ponen en contacto con proveedores y ellos abastecen en el momento preciso, ¿no? Cuando se ocupa un material, una herramienta, en ese momento el proveedor está muy coordinado con la empresa, llegan y la abastecen, ¿no? Así que eso baja el costo. Ellos cero defectos. Anteriormente, cuando, bueno, las empresas más industrializadas en el mundo son norteamericanas, así que ellos fabricaban autos. Ellos, una vez que se acababa la producción, es cuando detectaban las fallas y corregían las fallas que tenían. Entonces se dieron cuenta los japoneses que esto no debía ser así, ¿no? Ellos entonces lo que hacen es que los defectos los detectan en el momento que están produciendo, no cuando se acaba la producción, no cuando ya se termina el producto, ¿no? Que ya falló, ya entonces lo reparan, ¿no? Ellos en el momento que están produciendo algo detectan que algo está mal y detienen la producción, la detienen y en ese momento hacen las correcciones necesarias, ¿no? Es por eso que tienen cero defectos. Dice aquí también abajo, desarrollo de nuevos productos. Bueno, constantemente están haciendo investigaciones de mercado para que sepan, investiguen, ¿no? Sepan ellos qué gustos tienen los clientes, las personas, y así están constantemente haciendo nuevos productos, ¿no? Todo el tiempo. Anteriormente, las empresas occidentales, digamos, norteamericanas, fabricaban un solo producto en grandes cantidades, en grandes masas, uno solo, de una sola forma, ¿no? Un solo diseño. Y ellos no. Ellos hacen producciones diversas, hacen una producción muy diversificada, pero pequeña. Hacen diferentes colores, diferentes formas de los productos, pero no un solo tipo de producto, ¿no? En grandes cantidades. Ellos hacen pocas cantidades, pero muy diversa, ¿no? Es la diferencia entre ellos. Para que logren Sodre Kaizen, logren su calidad de sus productos, utilizan ellos algo que se llama las 5 S de calidad. 5 Seiken dice aquí, ¿no? No sé si esté bien pronunciado, ¿no? Bueno, se llama 5 S porque con esa letra empiezan las palabras. La primera se llama Seiri, que significa clasificación en español. Bueno, esto lo que quiere decir es que vamos a separar lo que no se necesite en el trabajo, en un proceso. Es decir, si yo no ocupo en este momento aquí un teléfono, debo separarlo, ¿no? Si no ocupo, no sé, una taza de café, una taza de agua, pues no, debo quitarla de aquí, ¿no? Porque puede generar problemas, distracciones, accidentes inclusive, ¿no? Entonces, todo lo que no se ocupe debe separarse, ¿no? Es lo que significa Seiri, clasificación. Tenemos el segundo concepto que significa organización. Una vez que he separado lo que no se necesita, lo que no se ocupa y lo que sí voy a ocupar, voy a organizarlo todo, ¿no? De tal forma que esté todo acomodado. Si estoy escribiendo y necesito un bolígrafo, lo voy a poner de mi lado derecho, así de preciso debe ser, ¿no? Si soy diestro, ¿no? Si soy zurdo, a la izquierda, ¿no? Pero no en otro lugar, debe estar ahí precisamente, ¿no? Si ocupo una calculadora, pues en el momento se voy a ocupar, aquí la debo tener, ¿no? Entonces ellos hacen todo así, ¿no? Si están produciendo, digamos, la empresa Sony que fabrica equipo electrónico, o Nissan o Toyota que fabrican automóviles, sus talleres, sus procesos están bien ubicados, ¿no? Todo ordenado. Si ocupan una pinza, un desarmador, está en el lugar preciso, ¿no? Y no tirado en el suelo, no por allá en otro lugar, ¿no? Todo ubicado perfectamente. Y eso es organizarlo, ¿no?
Otra cosa que ellos hacen es la limpieza. Debe estar muy limpio su lugar de trabajo para que no genere accidentes, sea un lugar agradable, sea un lugar cómodo, siempre constantemente limpio. Tuve la oportunidad de visitar un taller de Toyota aquí en la Ciudad de México, su taller donde dan servicio a los automóviles, y está bastante limpio su taller. Parece una sala de una casa, brilla. Todo bien ordenado, todo bien limpio, una grasa tirada, no huele feo. Parece una casa, ¿no? La sala de una casa, muy muy limpio, ¿no? Así trabajan ellos, ¿no? Todo con bastante limpieza. Esto pues genera accidentes, ¿no? Eso, no gastan en eso. Los últimos conceptos de las 5 S es Seiketsu, que significa estandarización o normalización. Que esto se establezca y sea una norma para todos los trabajadores, que así trabajen, que efectivamente tengan limpieza, tengan orden, y esto lo usen todos los trabajadores, ¿no? Todos los empleados. Luego dice aquí disciplina, shitsuke, disciplina. Bueno, solo significa que hay que mantener esto constantemente y mejorar continuamente. Todo esto de clasificar, ordenar, limpieza debe ser mantenido de manera constante y ser mejorado. Entonces se basan en estas 5 S los japoneses cuando producen algo. Y bueno, se nota en el producto final. Algunos hemos tenido algún artículo japonés, ¿no? Y hay bastantes, digamos. En aquel tiempo, digamos, Lixman, actualmente aparatos de música, ¿no? De audio, televisiones, reproductores de DVD. Bueno. Continuando, también utilizan ellos lo que son los 7 tipos de desperdicios, es lo que evitan ellos. Aquí es 7 más 1, ¿no? Porque después agregaron uno más. Antes eran 7, 7 tipos de desperdicios. Le llaman ellos muda, 7 muda. Muda significa ociosidad, despilfarro, inutilidad, desperdicio, ¿no? Es lo que evitan ellos. Estos 7 tipos de cosas lo evitan para que tengan calidad en su producción. Vamos a ver algunos de ellos. Bueno, un poquito de ellos. Una muda es sobreproducción. En Japón no producen en exceso. Antes las empresas en Estados Unidos fabricaban grandes productos, producían en masa, ¿no? Artículos y artículos y artículos, producían muchísimo. Ellos no. Ellos nada más producen lo que se va a vender, lo que ya tienen vendido, lo que ya se ha pedido, los pedidos de los clientes es lo que se produce. No producen más cosas de lo necesario, ¿sí? Transporte. Esto significa que no hay que hacer excesos de movimientos, que si hay que llevar una pieza a un lugar y después hay que regresarla, pues en ese momento aprovecharla, ¿no? Pues hay que llevar 2 cosas a un solo lugar, aprovechar un viaje. Entonces el transporte, ¿no? Son precavidos en eso, no gastan tiempo en el transporte, ¿no? Muy precisos. Tiempo de espera. Evitan que la producción se detenga porque están esperando que llegue un tornillo, que llegue una tableta, un tablet, un dispositivo. No pierden tiempo, ¿no? Todo es bien medido, ¿no? Si ya se va a ocupar un elemento, un dispositivo para ensamblarlo, pues en ese momento lo utilizan, ¿no? Y no esperan ahí, digamos, una hora, un día, ¿no? Que se pare la producción. Entonces son muy precisos en el tiempo, ¿no? Aquí dice sobre procesos, perdón, sobre procesamientos. Es decir, no ponerle a los artículos algo de más, sino solamente lo que está diseñado, lo que pide el cliente, ¿no? No ponerle adornitos, no ponerle otro tipo de cosas, ¿no? Y que los procesos sean adecuados. Que no sean procesos que sean repetitivos, que no lleven a nada, ¿no? Son muy estrictos en eso. Tenemos exceso de inventario. Ellos evitan que haya exceso de inventario. O sea, no compran materias primas de más, no compran herramientas de más, que estén nada más ahí amontonada. No producen artículos de más que estén almacenados en inventario, ¿no? Lo que producen es lo que se vende, ¿no? No tienen almacenado nada. Y sus almacenes, pues, están muy pequeños. Nada más tiene lo necesario, lo que se va a ocupar en la producción.
Así que en esto no gastan tampoco ellos, ¿no? Ellos, su costo es muy, muy mínimo. Tenemos también movimientos innecesarios, todo aquello que las personas hacen, de que se levantan para ir a un lugar, que tiene cosas alejadas, que ocupan, van a ocupar una cosa y están muy lejos, que nomás se pasan caminando, dando vueltas, eso no lo hacen. Todo está bien medido, todo bien preciso, ¿no? Los japoneses. Entonces no pierden tiempo en hacer movimientos que no son necesarios. Todo está, si hay todo orden, si hay mucho orden, no tienen por qué estar perdiendo tiempo en estos movimientos, ¿no? Los defectos, como les decía anteriormente, los defectos los detectan cuando está produciendo algo. Si se dan cuenta que algo está mal, en ese momento se para la producción y lo corrigen, ¿no? Lo mejoran. No cuando ya se produjo, no sé, cuando ya se acabó la producción, que ya esté el artículo terminado, se dan cuenta de que está mal, ¿no? Ahí no, sino que lo hacen antes. Antes se dan cuenta de que ya no estaba bien funcionando la producción, ¿no? Y la detienen y la corrigen para que tengan cero defectos. Son siete. Y hay uno más, el ocho, que es talento humano. Si no aprovechan el talento humano, es también un desperdicio. Hay gente que es muy preparada, muy capaz, que tiene buenas ideas. Y si no le hacen caso, si no la atienden, si no piden sus opiniones, están desperdiciando ahí, ¿no? También es una muda, es un desperdicio. Entonces el talento humano se agregó también, ¿no? Como una octava muda, ¿no? Son siete y ya son ocho. Bueno, espero que vean el video, espero que hayan entendido y que si tienen curiosidad por esto, si tienen ustedes algún proyecto, alguna idea para aplicarla, inclusive ahorita, ¿no? Que hubo un sismo y que en la escuela pues tenemos algunas dificultades para tener ubicados los salones, los nuevos salones, pues es una buena idea, ¿no? Para que ustedes vean y opinen, ¿no? Y hagan un proyecto de cómo hacer, aplicar, ¿no? Alguna herramienta de administrativa de calidad en la secundaria o en cualquier lugar, ¿no? Bueno, pues es un gusto, que esté muy bien. Nos vemos en la escuela entonces. Buenos días y hasta luego.